A lo largo de todos estos años me he dedicado a compartir conocimientos, me he dedicado a compartir información relevante para todas aquellas personas que por necesidad o por gusto quieren conocer de temas y asuntos legales. En todos estos años también me he dedicado a dar sugerencias, a dar respuesta a todas las personas que intentan comentarme en este medio informativo como es este canal de YouTube. Pero también me he dado cuenta que desafortunadamente no alcanza para poder dar respuesta a todas las personas que en sus comentarios me hacen diferentes tipos de preguntas. Por eso es importante que ustedes sepan que desde hace algunos años vengo trabajando lo que es precisamente mi sitio web, www.davidballesteros.com.mx. ¿Qué vas a encontrar en mi sitio web? En mi sitio web, sin duda, vas a encontrar todos los servicios online que manejo y que les ofrezco a todos ustedes. Servicios puntuales y que además me he esforzado por intentar que sean reconocidos, pero aparte que tengan una muy buena validez informativa. Uno de los servicios que más me solicitan precisamente en mi sitio web es la asesoría jurídica personalizada. Y es que esto es importante porque cuando yo posteo un video con cierto tema en específico, hablo muy de manera generalizada, pero recordemos que cada asunto, que cada caso es completamente diferente. Cuando hablamos inclusive de trámites, por ejemplo, un divorcio, que podríamos decir que todos los juicios o trámites de divorcio en esencia son lo mismo, cabe mencionarte que no es así. Cada juicio de divorcio, cada trámite de divorcio, aunque parece el mismo trámite, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la situación de cada una de las personas cambia, se modifica y eso lo hace ser individualmente diferente. Por eso, uno de estos servicios que más ha tenido respuesta en mi plataforma web es precisamente la asesoría jurídica personalizada. Es uno de los servicios que te beneficia porque vas a encontrar información puntual, objetiva y específica de tu caso o de tu asunto. Es muy sencillo poder llevar a cabo una comunicación con tu servidor directamente, podamos entrar en contacto, en comunicación y pueda brindarte la información que en realidad más se apegue a tus necesidades. ¿Por qué es online? Ya lo, lo, lo he manifestado en algunos otros videos. Muchas veces las personas se encuentran en un conflicto legal en ese momento. Me ha tocado personas que inclusive están en un conflicto legal a las 9, 10, 11 de la noche y que muy seguramente en ese momento no tienen los medios para poder acudir a una asesoría con un abogado. O simple y sencillamente creen o consideran que los abogados que se encuentran dentro de su entorno no cumplen las expectativas en cuanto a conocimientos que necesitan para satisfacer sus dudas. Por eso hay muchas cosas más. He formulado estas estrategias en línea para brindarles la mejor atención y el mejor servicio a todos ustedes y que sin duda está funcionando muchísimo y da muchísima respuesta. Otro de los servicios que más comúnmente me solicitan es la elaboración de contratos. Afortunadamente, a través de mis videos y con información que doy de manera personal y directa a todas las personas que me contactan, les he metido en la idea, en la mente, que vale más cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a hacer un trato, cuando vamos a hacer algún acuerdo, vale más llevar a cabo una buena estructuración de un convenio, de un contrato, de acuerdo a lo que vamos a hacer, para que todo nuestro trámite o aquella negociación que vayamos a hacer, tenga un éxito rotundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que presté dinero, que compré un vehículo, que vendí un vehículo, etcétera, y que pues no me pagaron y no tengo cómo cobrar, etcétera? Que compré un vehículo y el vehículo no se encuentra debidamente eh, reglamentado en su documentación y ahora no tengo la manera de poder hacer que la persona que me vendió el vehículo pues me cumpla y ponga los documentos en orden o que me regrese mi dinero. Por eso manejo todo este tipo de servicios online, en línea, que sin duda son completamente favorables. Para acceder... Al sitio web www.davidballesteros.com.mx tienes diferentes alternativas. Primeramente, en la gran mayoría de los videos en este canal, en la parte de abajo en la descripción, pongo el enlace directo a la página web. Ese es uno de los métodos que tienes. Otra alternativa es entrar a algún buscador de internet, como bien puede ser Google, el más común, y teclear en, el, en la red de búsqueda David Ballesteros, abogado. Y sin duda que te va a aparecer alguna opción de mi sitio web para que acceses a lo que es mi sitio web. O de manera directa en el navegador pon directamente la dirección de lo que es precisamente mi sitio web www.davidballesteros.com.mx y podrás ir directamente al sitio web. Como te das cuenta, hay muchas alternativas de poder ingresar al sitio. Y el sitio web es muy amigable te ofrece diversas alternativas de todos los servicios que te ofrezco online, inclusive hasta cómo puedo representarte de manera virtual en algún tipo de asunto jurídico, ante un juzgado, ante el Ministerio Público, ante alguna autoridad o incluso cómo puedo asesorarte para que tú mismo lo hagas. Todo esto representa, sin duda, un gran ahorro económico para todas aquellas personas que necesitan realizar diversos trámites y que la misma persona los puede hacer sin necesidad, posiblemente de un abogado, pero con las asesorías que yo le proporciono pueden llevar a cabo exitosamente su trámite. Esto sin duda, en un aspecto económico, la verdad que se traduce y entonces permite, sin ningún motivo, sin, sin ninguna excusa, que puedan hacer su trámite debidamente y sin altos costos de honorarios por representación jurídica. Es importante entonces que sepas que la información que yo te proporciono está hecha, como siempre lo digo en todos mis videos, para chonita la de la esquina, chonita la de la tienda, para que lo entienda. Estos son videos de abogados para no abogados. Hay muchos abogados, inclusive eh, docentes, eh, juristas. Bueno, muchos de ellos catedráticos que me impartieron clase y que en ocasiones ven estos videos y recibo críticas de ellos porque en muchas ocasiones no hablo con una terminología jurídica o no me expreso correctamente dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, les he hecho ver que estos videos están hechos de abogado para no abogados. Entonces, si yo lo planteo con palabras muy técnicas, muy jurídicas, Posiblemente no lo vayamos a entender. Es como cuando vamos con el médico y nos habla de una enfermedad rara y nos habla de un término técnico médico raro y al final le decimos, doctor, no entiendo. Y al final nos dice, hombre, es que tienes un dolor de estómago. Ah, ok, no pasa nada. En, en, en el ámbito jurídico pasa completamente lo mismo. Yo confío que vas, que vas a ingresar a mi sitio web, vas a observar la plataforma. Y seguro que puedes obtener alguno de los beneficios que tienen los servicios que ofrezco. Yo te invito a que lo hagas, te invito también a que compartas este video, te invito sin duda a que me contactes. Yo soy directamente el que responde los correos, el que responde las llamadas, desde ya además... Hago una pausa. Quiero agradecer a todos los suscriptores y a los que aún no lo son, pero que amigablemente ven estos videos. Quiero agradecerles sus comentarios, el compartir los videos, eh, el suscribirse al canal, el activar la campanita de notificaciones, sin duda hablar de su servidor, ingresar a mi página web, buscarme en las redes sociales. La verdad no tengo cómo agradecerles todo este tipo de atenciones que tienen para conmigo. Y lo menos que puedo hacer es poner a su disposición mis conocimientos legales para poderles ofrecer y ayudar a través de mis servicios. Desde ya es import importante decirles que por una causa social, eh, en la página web se, va, se van a dar cuenta que existen algunos pagos como cuotas de recuperación. Eh, eso ayuda a que podamos seguir elaborando videos, podamos seguir buscando temas de interés, podamos mantener un sitio web que es costoso, la mercadotecnia del sitio web para poder llegar a muchas más personas y poderles ayudar. En realidad es que son costos bastante accesibles, bastante económicos, una asesoría jurídica que bien te podría costar con un buen abogado por tu zona de 500 pesos para arriba. Con tu servidor la obtienes en precios mucho más económicos. Entonces, esa es la información que yo te puedo dar. Agradecer a todos ustedes por todo lo que hacen por su servidor. Todas las veces que me mandan mensajes, me mandan un WhatsApp, me llaman por teléfono. Yo no tengo cómo agradecerles y les envío un caluroso abrazo y un saludo fraternal a todos ustedes. Les dejo en la descripción de este video la página web donde pueden saber de mis servicios y sin duda está abierto el campo también de comentarios para que me puedan contactar. Recuerda que la finalidad es compartir conocimientos, compartir información, brindar una buena asesoría jurídica personalizada en base a las necesidades que tienes y satisfacer, pues obviamente, todas las dudas que tengas. Yo soy David Ballesteros, te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video.